La alcaldía de Medellín confirmó la construcción de una nueva línea de Metrocable en el occidente de la ciudad y esta entonces se une a las dos líneas que ya existen. Allá está en Medellín Diana Pérez. Diana, ¿cuándo comienza a funcionar esta línea? ¿Cuándo se instala? Y buena noticia para los paisas. Así es, Vanessa, más avances para la ciudad, pues está por definir esa fecha, pero lo que sí se sabe es que está aprobada esa nueva línea del Metrocable que iría hacia el noroccidente de la ciudad, hacia el barrio Picacho, saldría desde la estación Tricentenario, pero en la siguiente nota se dan más detalles acerca de este hecho que muy positivo está ocurriendo en la movilidad de Medellín. Desde 1936, el Cristo Rey vigila desde el Cerro El Picacho las comunas 5 y 6 de Medellín. Ahora la tradicional escultura estará acompañada del nuevo Metrocable que movilizará unas 350.000 personas de esos sectores del noroccidente de la ciudad. Continúa fortaleciendo la red de cables de Medellín, ese modo de transporte que ha hecho reconocida y reconocible a nuestra ciudad internacionalmente. Se estima que el cable aéreo de El Picacho tenga un costo total de 180 mil millones de pesos y que esté en funcionamiento en el 2015. El gobierno nacional cofinanciará la obra. La cofinanciación del gobierno nacional en este cable del Picacho podrá llegar hasta el 40% del costo total. Los más felices con la noticia son los habitantes de Castilla y el 12 de octubre, zonas golpeadas por la violencia de los combos y que ahora tendrán una alternativa más de movilidad. Todos vamos a disfrutar ese beneficio y es un beneficio genial para todo el mundo. Sería muy bueno en cuestión de que se descongestiona mucho el transporte por aquí, pues, o sea, me parece de maravilla. La construcción del Metrocable jalonará también el turismo hacia El Picacho, uno de los cerros tutelares de Medellín.